La Varona, vienen los representantes de las colonias populares de Cuernavaca, del Movimiento Ciudadano, ya está el superintendente con los diferentes directivos de Comisión Federal de Electricidad, está un diputado federal que representa a los diputados federales de Morelos, está también, está esperando a la representación del Gobierno del Estado y del Congreso del Estado de Morelos, para realizar esta mesa que hemos pedido, la mesa de negociación para las tarifas de Comisión Federal de Electricidad, que sean tarifas populares, como se logró en el Distrito Federal, donde logramos tarifas populares dependiendo de la colonia y al salario que recibe el ciudadano. De la Comisión Federal de Electricidad, es un superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, y además los encargados de las 7 zonas del Estado de Morelos. Ya están aquí en el Congreso del Estado. Sánchez Vélez, y está el presidente de nuestro Congreso, Julio Espín, su servidora Tania Valentina y más compañeros que se integran en esta mesa como un Congreso local, y del Gobierno del Estado pedimos la presencia del Secretario de Gobierno. Ojalá asista y esté con nosotros en esta mesa para lograr la mesa de diálogo para tarifas populares. Yo creo que sí, en los otros estados hay comunicaciones en la ciudad, como en Oaxaca, como en el DF, por las comunicaciones ciudadanas, se logró este convenio con el Gobierno del DF. Morelos no va a quedarse atrás, así que es importante que hagamos tarifas populares en el estado de Morelos.